Repasemos nuevamente los trastornos de personalidad y ahora le voy a dar tres ejemplos, ¿ya? Primero, tengan en sus mentes el caso de una mujer de 24 años que en sus cuatro relaciones pasadas habían sido de la siguiente manera. La primera de ellas se involucró con una persona 15 años mayor que ella, ¿ya? De la cual salió embarazada y tuvo un hijo. La relación siempre fue conflictiva. Tenía una historia en la cual desde muy joven había tenido trastornos de conducta alimentaria, así como conductas de automutilación, que prefería cortes en antebrazos y en piernas. Había tenido conductas también lésbicas durante los 15 y los 20 años. Su segunda relación ha sido con un hombre de su misma edad, pero también el cual era muy sumiso a ella, con la cual ella le sacó la vuelta alrededor de 3 o 4 oportunidades. Y su tercera relación es con un hombre adicto a cocaína que la golpea, la maltrata, le quita su dinero, pero aún así ella vuelve con él constantemente pese a todas las agresiones. Ha tenido 3 intentos suicidas en su vida. Refiere sentimientos de vacío, así como se aburre muy fácilmente en una vida o cuando está con personas, como se llama, o personas que tienen estilos de vida adecuados. Si tengo toda esa información, ¿en qué podría estar pensando yo? ¿En cuál de los trastornos de personalidad podría pensar en ese momento? ¿En cuál? ¿En cuál? Borderline. Sí, una de las características fundamentales del trastorno de personalidad borderline es esto: infringirse cortes, ¿ya? Es muy común y cada vez más jóvenes lo realizan. Cortes superficiales, pero que según manifiesta el propio paciente, de esa manera libera su ansiedad. Busca sentir el dolor, ¿ya? Nosotros estamos en un grupo etario ya mayores, pero si alguna vez entran a revisar los muros ya de adolescentes entre 15 y 18 años, se hace una cultura hacia el dolor, hacia hacerse corte, ¿ya? Y a tener también muchas parejas. Lo que las chicas llaman ser liquidadoras ahora, ¿no? Ahora, segundo ejemplo. Esta es una persona que desde los cuatro años que su mamá primero, ante su estado de necesidad, le ofrecía servicios sexuales. Esta persona vivía en un barrio convulsionado, donde se vendía drogas, se ejercía la prostitución, había la delincuencia que era aceptada por todo el grupo familiar y social. Y esta persona empieza también a consumir drogas y empieza a robar, empieza a drogarse, cae preso, en prisión aprende muchas cosas, siempre es dependiente de los demás, le gusta seguir al grupo, no tolera la presión del grupo. Ahora que está en la cárcel, lo que hace esta persona es rezar porque está en grupo cristiano y vive constantemente en ellos, ha dejado las drogas y tiene un estilo de vida mucho más adecuado. ¿Ahí qué estamos viendo? ¿Ah? Tenemos a una persona que ha robado, vendía drogas, pero que ahora ha cambiado y es este devoto del Señor. ¿Es un milagro ha sido esto? Porque en la tele lo sacan como un milagro, ¿no? Milagro, o sea, ¿qué pasó ahí? Una persona que ve lo que hacen y los imita. Sale con su grupo de pandilleros y los sigue a todas partes. Si ve que sus compañeros roban, él también roba. No era un delincuente primario, no era un psicópata. ¿Qué era? Y ahora que ve que sus compañeros son cristianos, él también se ha vuelto cristiano, reza y todo y comulga. ¿Qué fue? ¿Ah? Él depende constantemente de la opinión de los demás. No ha sido un milagro.
probablemente se haya tratado de una persona con un trastorno de personalidad dependiente, lo cual lo obligaba a hacer lo que hacían los demás y dependía siempre de su compañero del costado. Nunca fue un psicópata. Es por ello que ahora que ve que una de las personas en las cuales él confía y que está dentro de una congregación religiosa, él busca también estar ahí con ella. Y la persona empieza a sentirse bien en ese grupo, se empieza a sentir aceptado, se reintegra a la sociedad, pero nunca fue un psicópata. ¿Ya? Entonces, fue un milagro que tuviera la oportunidad de ingresar a un grupo religioso. Porque también si seguía siendo dependiente, ingresaba a un grupo mucho más caótico, un grupo de delincuentes, y hubiera seguido teniendo la conducta de delincuencia. ¿Ya? Tercer ejemplo. Un adolescente de 12 años, empieza a consumir marihuana desde los 9 años, empieza a tener conductas homosexuales desde los 12 años, la madre lo lleva a consulta porque ha notado cambios en su carácter y comportamiento. Al hacerle el examen al chico vemos que tiene un piercing, tiene 4 tatuajes, tiene cortes múltiples en brazos y tiene conductas de promiscuidad sexual. Tiene sexo sin protección y ha empezado con bulimia. ¿Qué podemos pensar ahí? ¿Ya? ¿Borderline? Cuando trabajemos o veamos personas menores de 18 años que acuden con los padres, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ya? Primero, tiene 12 años. ¿Ya? La conducta sexual de riesgo que pueda tener o este contacto con otra persona de su mismo sexo que pueda tener pueda estar dentro de un proceso de aprendizaje. ¿Ya? No ha definido todavía su identidad sexual. O sea, no sabemos si es que va a seguir con esa conducta o no. Mucho cuidado con la información que se le da a los padres. Segundo, cuando una persona tiene 12 años, todavía la personalidad no está definida, ¿ya? Esa puede ser una pregunta trampa. Nos ponen todo que pinta como borderline, pero no es un borderline, ¿ya? Porque de acuerdo a criterios de CIE-10, una persona, para yo identificar un trastorno de personalidad, tiene que tener más de 18 años, ¿ya? Si tiene 12, yo no puedo decir que tiene... De repente en un futuro lo sea. Pero de repente cuando alcance su grado de madurez emocional también a los 18 dice, bueno, ya pasó esta etapa y yo no quiero saber más de esto, ¿no? Entonces puede ser que no lo sea, ¿ya? Entonces verifiquemos siempre en la pregunta la edad de la persona, ¿sí? Si nos ponen, por ejemplo, una persona que ha empezado desde hace un año a tener conducta homosexual, desde hace un año vomita, desde hace un año tiene múltiples parejas sexuales, empieza a hacerse piercing, se tatúa el pelo, se ha hecho rayitos hacia arriba y nos ponen que tiene 70 años, no vamos a concluir que es borderline, ¿no? Si tiene 70 años, esos cambios se dan posiblemente a otro cuadro. Entonces, siempre verificar la edad. ¿Ya? La edad es muy importante. Es diferente cómo yo enfoco algo que tiene menos de 18, entre 18 a 30, de 30 a 50 y mayores de 60. Ya son grupos diferentes. O sea, siempre verificar, doctores, la edad de la persona. ¿Ya? Vamos a tocar ahora este punto que se nos ha ido. Disfunciones sexuales de origen no orgánico. ¿Ya? Siempre hay que verificar acá que el origen no sea orgánico. ¿Sí? Si tenemos una persona que llega por un problema de impotencia y tiene 50 años, hay que hacerle su historia clínica completa. Ver si no tiene un problema cardiológico, ver si no es diabético, ¿sí? Ver todo eso, descartar cualquier otra enfermedad, porque recién después de eso vamos a poder darle otro tipo de tratamiento, ¿ya? Ahora hay que tener cuidado. Acá también yo tengo que reconocer que las definiciones de CIE-10 están basadas con lo que se sabía hace 10 años. Hace 10 años no se sabía que un hombre después de los 30 años puede sufrir disfunción sexual debido a alteraciones del endotelio, ¿ya? Que de repente no es diabético, no tiene hipertensión arterial,
Pero sí, ya hay alteraciones a nivel de endotelio que me están trayendo estos problemas de disfunción sexual y que de repente lo catalogamos nosotros como disfunciones sexuales de origen orgánico. Y no, el problema es que la alteración está ahí a nivel endotelial. ¿Ya? Pero yo les traigo lo que hay hasta acá y lo que está aceptado ahora. ¿Cuáles son estas disfunciones sexuales de origen no orgánico? ¿Cómo se define primero una disfunción sexual? Primero, una incapacidad para participar en una relación sexual deseada. ¿Ah? ¿Ya? Porque yo, si no tengo el deseo de participar en una relación sexual, ¿no? Obviamente me va a ser totalmente disfuncional. ¿No? Una mujer que dice, yo sufro de vaginismo. Señora, ¿y usted desea tener esas relaciones sexuales? No. Pues ahí está la causa, ¿no? Ahora, si la señora desea participar del encuentro sexual y aún así tiene este problema de vaginismo, entonces ahí sí estamos viendo un problema, ¿ya? Pero si la señora, primero, no desea participar en la relación sexual o no desea tener esa persona, o lo ponemos también un hombre que no desea estar con tal persona, eso no constituye un cuadro de disfunción sexual, ¿ya? O sea, dice, no, puede ser un problema de falta de deseo. Falta de deseo sexual, pero hay que ver si verdaderamente la persona que tiene delante es alguien que le llama la atención o algo así. Como dicen las personas mayores, no quiero saber si es un problema de la que tengo delante o del que tengo delante, ¿no? Porque hay que diferenciar bien eso. Primero, vamos a ver. El F52, ¿qué es? Ausencia o pérdida del deseo sexual. Pero hay que ver, se habla que los 4 primeros meses que una persona entabla una relación son meses donde se produce una gran liberación de dopamina. ¿Ya? La dopamina es lo que produce que muchas veces el enamoramiento se considere un episodio micropsicótico. ¿Por qué? La persona se enamora y llega a tener un gran deseo por la otra persona, ya que cuando ve a la otra persona se activa este mecanismo de recompensa mediado a través de dopamina y la persona cada vez que ve a la persona que está enamorada siente sensaciones muy agradables. Pero como todo cansa, llega un momento... No, todo cansa, doctores, todo cansa. Llega un momento que ver a la misma persona ya no va a producir el mismo efecto. Porque nuestros receptores se han acostumbrado a manejar esos niveles de dopamina. Y entonces por un mecanismo de feedback, de feedback negativo, se va a producir un efecto down-up, que va a producir que estos niveles elevados inclusive de serotonina que yo pueda tener ya no van a causar el mismo efecto. ¿Ya? Pues se saturaron mis receptores y la persona que antes me causaba emoción ahora me puede causar aburrimiento. Eso justifica por qué se termina el amor. Y una vez que se termina esto, también hablamos de que puede existir una ausencia o pérdida del deseo sexual. ¿Pero qué sucede si esta ausencia o pérdida del deseo sexual se produce antes de ese tiempo? Antes de los 4 años que presumiblemente dura el amor pasional. Entonces ahí sí estamos hablando de que la persona estaría entrando en un problema y habría que ver las causas que están produciendo eso. Se habla que el gran o el principal problema que tiene una pareja cuando se produce esto es el estrés. Algunos dicen que es la rutina. Pero lo que se ha visto es que es el estrés. ¿Por qué? ¿Por qué se dan las rutinas? La rutina existe porque es la manera más cómoda, doctores, de enfrentar el estrés. Si yo tengo mi vida organizada de una manera rutinaria, puedo manejar mejor el estrés. Si yo vivo de una forma sorpresiva cada día, si yo no sé si voy a poder comer el día de mañana, ¿sí? Ahí yo no voy a estar en una rutina, pero voy a tener un gran estrés. La rutina surge en la medida que yo puedo combatir el estrés. Y la rutina afecta finalmente las relaciones de pareja, es verdad. Y al mismo tiempo. Y es ahí cuando se produce esto. Ahora, si yo tengo ausencia o pérdida de deseo sexual en una pareja que ya tiene 10 años juntos, 15 años juntas, probablemente eso se deba al desgaste de la misma relación y ya no tendría que estarlo abordando como un problema netamente de disfunción sexual. ¿Ya? Segundo, rechazo sexual o ausencia de placer sexual. La persona simplemente prefiere evitar el contacto sexual y cuando lo tiene, no le es placentero. ¿Ya? Cuando se da esto ya, cuando se da el rechazo sexual, la ausencia de placer sexual dirigido hacia la pareja que tiene, es cuando se empiezan a dar muchos casos de infidelidad. ¿Sí? Ahora, fracaso de la respuesta genital. Esto es lo que se llama, los casos de impotencia. La persona tiene el deseo,
busca la pareja. Esto se da en hombres nada más, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Busca la pareja y simplemente no puede, no tiene una erección. ¿Sí? Ahora, como les digo, esto estaba diseñado en la medida que se creía que una persona de 30 años no podía tener un defecto en la erección. Pero ahora se está viendo, y hay que tener cuidado con esto, por mientras está ahí, de repente es revisado en los próximos años, pero un hombre también de 30 a 35 años puede tener un fracaso en la respuesta genital, ya no solamente por estrés, sino también por fallas orgánicas. ¿Sí? Porque ya se habla que todo hombre mayor de 30 años empieza a reducir su capacidad de erección. Tiene un porcentaje que manejan los urólogos cada año. Pues no es lo mismo pedirle una erección a un hombre de 35 que a un hombre de 25. No de 45, no de 25. Si no, no se estaría vendiendo tanto sildenafilo. ¿Ya? Los principales consumidores de sildenafilo son hombres menores de 40. ¿Ya? ¿Del Viagra? ¿O de Vendenafil son hombres menores de 40? No son los mayores de 40. Porque en los mayores de 40 o 50 ya también hay disminución del deseo. En cambio, en los menores de 40 está totalmente el deseo. Pero ya empiezan a tener cierto grado de dificultad en la erección. Por eso que ellos son los principales compradores. ¿Ya? Ahora, tenemos los siguientes casos. Disfunción orgásmica. La persona no puede llegar al orgasmo. Este cuadro que es muy común, sobre todo en varones jóvenes. Eyaculación precoz. La persona que... ¿Cuál es el tiempo que se dice? Hasta ahora no se llega a un acuerdo. El tiempo que debe durar una relación sexual para que no se considere eyaculación precoz. Se dice que se considerará eyaculación precoz a toda persona que no logre satisfacer a su pareja. O sea, si la pareja se satisface en 30 segundos, esta persona no la va a ser considerada como eyaculación precoz. Pero de repente con su próxima pareja 30 segundos no le es suficiente. Y recién ahí la persona se sienta mal, su autoestima baje. Se sienta muchas veces, ha habido personas que han sido agredidas por su pareja y su pareja le dice... ¿Pero por qué no puedes durar más? ¡Qué poco hombre eres! Mi anterior pareja me hacía llegar 15 minutos. Y ustedes no saben cómo puede lastimar a un hombre con esas palabras. Porque esta persona después llega totalmente destruida al consultorio, porque inclusive la chica con la que está le dice, me voy a buscar a otro y voy a ir a otro lado. Y el hombre está desesperado. Existe una solución para esto. Se ha visto que el uso de inhibidores de recaptación de serotonina, sobre todo el de paroxetina, hace que esta persona, incrementando las dosis, pueda llegar de 30 segundos a 3 minutos y a 5 minutos. ¿Ya? Y de repente, para la gran mayoría, diga 3 minutos y todavía nos reímos, ¿no? O 5 minutos y bueno. Pero para una persona que, imagínense ustedes, que duraba 30 segundos, o que inclusive eyaculaba antes del mismo acto sexual, durar 5 minutos le cambia la vida. ¿Ya? Solamente usando una pastilla diaria de paroxetina. Si no tiene dinero para comprar la paroxetina, podemos ofrecerle sertralina, que cuesta 80 céntimos. Pero este joven logra mejorar esto. Ahora existe también este problema de las personas que tienen eyaculación precoz en la juventud. Conforme van creciendo y tienen 30, 40 años, empiezan a tener otro problema, eyaculación retardada. Demoran demasiado en eyacular. Algunos de ellos inducidos por medicamentos antidepresivos, ¿ya? Porque si yo tomo antidepresivos, imagínense una persona que toma antidepresivos, los antidepresivos hacen que la eyaculación demore más. Si antes normalmente demoraba 15 minutos o 20 minutos, ya tomando antidepresivos, imagínense va a durar 30 minutos, una hora. Que lo primero, ya el problema no va a ser la eyaculación, el problema va a ser que el corazón ya no le va a dar para seguir en el acto sexual y después va a producir también que la pareja se canse. Y también es frustrante, ¿no? A muchos varones piensan inicialmente que durar mucho sería mucho mejor hasta que empiezan a tomar antidepresivos y se dan cuenta que es frustrante también, ¿ya? Otro caso, también comunes en mujeres ambos, ¿ya? Vaginismo no orgánico. Se presume que los casos de vaginismo estén dados en la medida que la mujer no pueda afrontar su sexualidad de manera sana y abierta, ¿ya? O muchas veces las personas o las mujeres que sufren de vaginismo han sufrido casos también de abuso sexual en la infancia, ¿ya? Lo cual hace que después, cuando tenga un contacto con su pareja, la vagina, en los músculos de la vagina empiecen a ejercer cierta presión, evitando así la penetración, lo cual produce un acto sexual o un coito doloroso. ¿Ya? La dispareunia no orgánica, igual.
dolor durante las relaciones sexuales, pero a diferencia del vaginismo, no ocurre este movimiento con los músculos de la zona de la vagina. Y el F52.7, lo que se cataloga como impulso sexual excesivo. Suele presentarse en varones jóvenes, en los primeros años de la adultez, ¿ya? Donde la persona constantemente piensa en sexo. Puede masturbarse 3 o 4 veces al día y estar buscando constantemente parejas. Suele resolverse por sí solo entre los 25 y los 30 años. En la medida que disminuye el deseo sexual, también empieza a disminuir esto. ¿Ya? En realidad se prefiere no tratar esto, salvo que ya, por ejemplo, imaginémonos una persona que tiene 23 años y está casado y su matrimonio entra en crisis debido a que la novia, la esposa la ha encontrado que este hombre tenía 3 o 4 amantes, ¿no? Hay que sí, siempre que encontremos esto, el impulso sexual excesivo, verificar si la persona no tiene un trastorno bipolar, ¿ya? Porque si tuviera la persona un trastorno bipolar y está en un estado de hipomanía, pues este hombre va a buscar tener 4, 5, 6 mujeres hasta lo que se dice, hasta que el dinero le alcance, ¿ya? Porque una vez que se le acaba el dinero, también ya suelen acabarse las mujeres, ¿sí? Acá esta imagen grafica lo que vendría a ocurrir, ¿no? Entonces, se dice mucho antes que, los enseñados cardiólogos están diciendo, mucho antes que una prueba de esfuerzo, esto te determina el daño coronario. ¿Ya? Varones que empiezan a presentar, ¿sí?, fallo en la respuesta genital, ya antes de los 40 años o antes de los 30 años, deben de pasar por el cardiólogo. ¿Ya? Eso es recomendarle a los pacientes. Si viene presentando esto antes que darle algún medicamento como el sildenafilo, decirle, caballero, sería recomendable que pase usted por el cardiólogo. Probablemente haya algo que se tenga que cambiar, ¿sí? Entonces, como vemos esto, y quiero hacer ¿cuántas veces he mencionado la palabra abuso sexual en la infancia hoy día? Creo que tengo 5 o 6 veces. Si nosotros hacemos, vayamos buscando, bulimia, anorexia, somatizaciones, conversiones, ansiedad generalizada, crisis de pánico, vamos a ver que en esta parte de los trastornos de ansiedad, gobernados sobre todo por una alteración o una disregulación del sistema noradrenérgico y serotoninérgico principalmente, algo que es común a todos ellos es el antecedente de haber sufrido abuso sexual en la infancia. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos pacientes donde presumamos todo eso, una vez que se haya dado el ambiente de confianza, de cordialidad y de respeto necesarios, preguntarle a la persona, muchas veces mujer, pero muchas veces también hombre, si es que ha sufrido algún tipo de abuso sexual en la infancia. Abuso sexual no solamente es la penetración, también puede ser la exposición de este niño ante situaciones que no debería estar expuesto, o vivir en un ambiente hipersexualizado. Porque vamos a ver que en el desarrollo de este niño, tener estos eventos traumáticos, ¿ya? Imagínense, tracemos una línea desde aquí hasta aquí, ¿ya? Y veamos que esto es el desarrollo normal de una persona, ¿sí? En la medida que yo voy sufriendo estresores en la infancia como abuso sexual, voy sufriendo abuso físico, mi desarrollo ya no va a ser así, sino que va a ser errático. Y en la medida que es errático acá, va a venir trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos de conversión, problemas de conducta alimentaria y problemas de personalidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo eso? Que en la medida que hagamos la prevención necesaria y cuidemos a nuestros niños, se podrán evitar muchísimas de las enfermedades mentales que tenemos. ¿Ya? Un niño muchas veces miente solamente para 2 cosas. Para evitar un castigo o a veces para ganar algo. La que miente muchas veces son las madres o los padres, ocultando cosas o diciendo cosas. Entonces,
En la medida que cuidemos a los niños, se va a poder prevenir todo este grupo o conjunto de enfermedades que les he señalado el día de hoy. ¿Ya? Hasta aquí hemos desarrollado los temas del día de hoy. El día de mañana vamos a tocar otros. Sobre todo nos va a tomar más tiempo el que corresponde a farmacología. Ya porque farmacología es un tema muy, muy grande. El día lunes se va a realizar el taller con las preguntas que han venido en los últimos años. Si